Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Uno de esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de solo un amistoso. Pero al mismo tiempo, esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos, ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo, podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Buen centro a la banda! Se reanuda el juego sacando de banda. Tiene opciones de pase en la banda. ¡Está solo! Busca una buena jugada. Mete un centro rápido. Buen centro. Se le va buscando el remate. La metió. Gol. Ya está. Un gran centro. Fácil para el delantero. Un cabezazo sensacional. Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. Esto supone un importante primer paso. Optan por retrasar esa pelota. Busca una buena jugada. Busca una buena jugada. Abre el juego a las bandas. ¡Pase genial! Han atajado el peligro. Prefiere jugar el balón en largo. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. La juega en largo. Desde ahí debe intentar centrar. La manda bien lejos para alejar el peligro. Manda un pase en largo. Patadón y sayonara, baby. Busca una buena jugada. Y devuelve el balón al centro. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Quiere subir el ritmo. Eso es falta. ¡Sí!
eso va a parar justo al medio. La pelota traspasó la línea. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Puede tener ocasión si llega al centro. Al árbitro también le ha parecido falta. Evita el pase. Es saque de banda. Ha regalado una falta. Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. Gran juego de toque. Y el balón llega hasta... ¡Llega la ocasión! Está ahí para despejar. ¡Tiene un disparo claro! Recibe ese contacto y es falta. Retrasa. Balón arriba. Esta busca el disparo. Balón en largo. Avanza por el centro. Supera la defensa y avanza. Menudo portento físico está hecho. Ha interceptado el pase. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. La pelota viaja hacia la banda. Fondo de la portería. Cada vez les pinta mejor el partido. Era imposible fallar un centro tan bueno. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. La juega en largo hacia el otro costado. Juegan por la banda.
y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. ¿Qué te ha parecido la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Y el balón vuelve a rodar. Por lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso. Busca una buena jugada. El juego cambia de banda. Al otro lado. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¿Conseguirá recibir ese balón? Está causando estragos por la banda izquierda. ¡Balón arriba! Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Qué manera de empezar la segunda mitad! ¡Era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido. ¡La diferencia se reduce a un gol! Han salido a por todas en esta segunda parte y solo necesitan un gol más, nada más, para igualar el partido. Balón templado. Cambia hacia la otra banda. La pone a la banda para el defensa. Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Qué habilidad! ¡La centra! Hace lo posible por alejar el peligro. Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tienen más remedio. ¡Esta es buena! ¡Ocasión clara! ¡Se hace con ella! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡La pone a la banda! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Posición correcta! Corner, la defensa estuvo muy bien. El partido se va a reanudar tras el cambio. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Ha conseguido despejar la bola. Prefiere jugar en largo. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La manda arriba. ¡Oh, se han puesto a su rival! Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Buen centro a la banda! ¡Ese iba muy fuerte! ¡Se salió!
busca una buena jugada. Balón largo al otro costado. Se hace con ella. Esto huele a contraataque. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. La envía al área. La pelota encuentra bien a su destinatario. Consigue y concede tiro libre. Han malogrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada, ni por eso se han podido marcar. Busca una buena jugada. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Efectivamente, es falta. Busca destino. Se interpone y consigue alejar el peligro. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Allá va el centro! Aparece para alejar el peligro. ¡Puede buscar el disparo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! El partido queda visto para sentencia. Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? La intensidad, esa es clave, eso es muy importante si quieren meterse en el partido. Recibe el balón en una buena... ¡Salta para rematar! Se ha ido fuera por milímetros. Se acabó. El árbitro acaba de señalar el camino de los vestuarios. Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy les ha salido redondo. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Gol tempranero siempre suele ser decisivo y les ha puesto el partido de cara. Desde ese momento han dominado al rival y el marcador sin problemas. Y terminamos por hoy. Muchas gracias, Julio Maldonado Maldini, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, señor Martínez.